quizá un espíritu multiforme cubierto de máscaras. Un hombre que podría definirse precisamente por lo que no ha llegado a ser. ¿Qué queda de mi infancia perdida en las colinas y en los bosques de España? La vida se me ha bajado a las piernas, se me han hinchado y ya no me sostienen más. Tengo 60 años y creo conocer mis arterias, los músculos de un cuerpo cansado que me ha servido bien. El dolor y la hidropesía pronto acabarán conmigo. Mi cerebro trabaja inagotablemente y los recuerdos se deslizan por mi mente. Ya no tengo prisa por morir. Atrás quedó el tiempo en que solo deseé la muerte. Guardemos paciencia, guardemos paciencia. Estos días de espera, todos iguales, me traen añoranzas de un tiempo pasado que cada vez se desdibuja más en mí. El galope de mi caballo Borístenes se confunde con las cacerías que de niño me gustaba practicar en las cercanías de Itálica. Las playas de Gades y la voz de mi madre, tan cercanas y tan lejanas, de la rubia Atenas y del último compañero de mis viajes. He sido siempre un corazón en movimiento. España, Roma, Grecia, Egipto. Creo que mis primeras patrias fueron los libros. La enfermedad me tiene esclavizado a mitad de caminos entre vallas y mi villa, a la distancia justa de Roma, como para saber que allí me acusan de loco. Puede ser, pero ¿a quién le importa eso ya? Creo que he servido bien al imperio. Por fin hay paz. La historia deberá juzgarme. Y eso tampoco es importante, porque yo ya estaré muerto. He intentado siempre no detenerme en ninguno de los extremos de la vida, abrirme a lo inesperado, a lo desconocido. Pero el viaje del amor me ha iniciado en los más insospechados misterios. Si el que ama conserva consigo la razón, nunca sirve del todo a su Dios. Durante años he sufrido por no pronunciar su nombre. Antino. Antino. Pero todo esfuerzo ha sido en vano. Cuando el ser que más amamos nos es arrebatado, nos sumimos en la más dolorosa oscuridad y la única luz que alcanzamos a ver es la suya. Antino. Me lo han reprochado tanto, me han acusado de tantas cosas, que necesito acercarme a su recuerdo. Oh, ¿por qué se van los que nos aman? Aquel niño,
aquel hombre hermoso. Su presencia está cada noche en la soledad de mi lecho. Qué lejos está Egipto y Antinoe, la ciudad que levanté para él. El viaje a Alejandría fue el término del viajero, el final de todas mis esperanzas y el principio de mi época más desesperada. Fui un privilegiado de los dioses. Yo mismo me sentía como un dios, si cabe, más que un dios. Alejandría no era aún la ciudad que después tanto odié. Egipto es una región llena de magia y de placeres siempre nuevos. A mi compañero y a mí nos atraía todo aquel mundo de supersticiones y misterios. Y perduración. No hay pecado en mi cuerpo, ni hice nada con mal corazón. Déjame entrar en el mundo subterráneo sin que rechaces mi alma. Vengo del estanque de fuego como desea mi corazón. He matado las llamas y solo encierro justicia y verdad. Déjame entrar en el mundo subterráneo y ver el rostro del sol. Déjame entrar en el mundo subterráneo y ver la luna por siempre y para siempre. Esté conmigo mi corazón, en la casa de los corazones. Mi corazón, mi madre, mi corazón de las transformaciones. Ojalá que hable mi boca, o no podré llegar a la ribera oriental del lago de las flores. Ni tendré una barca que me baje por el Nilo. Ojalá que hable mi boca. ¡Ábrete, cielo! Para que Seb, el jefe de los dioses, separe mis mandíbulas, despegue mis ojos cegados y con mi corazón entienda. Mi corazón, mi madre. Mi corazón que me entrega el ser. Thank you.
dice. Vete. Huid de las ciénagas y no pronunciaré tu nombre al gran dios. ¿Y qué más dicen tus mágicas palabras, hechicera? Dominas la tierra, pero no el cielo donde tienen poder mis palabras mágicas. Mis dientes son como cuchillos y mis muelas se asemejan al gnomo de tu tez. Tú ya no tienes dientes, anciana. Yo fui hermosa, emperador. Pero nunca vi una belleza comparable a la de tu joven amigo. Soberano, si lo ve desde el cielo. Tus ojos, la razón de existir en mi vida. ¿Cuál es tu nombre? Antino. ¡Vete! ¡Huye de las ciénagas! ¿Qué peligro hay en las ciénagas? Dichoso tú, cuyas pupilas descansarán en estas palabras mágicas. No se las cierres y huid del reino de los cocodrilos. Ah, no asustes al muchacho y habla claro de una vez. Soberano Osiris dice, mortales, entro como el halcón y salgo como el ave Venno, lucero matutino de Ra. De esta forma, trazo una senda por la que ha de entrar el hermoso al lago de Horus y conducir sus lebreles. Y tener un camino en el Nilo por el que adentrarse y adorar a Horus, señor de vida. ¿No ha bastado el sacrificio de mi halcón? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más? ¿Qué más? No, ya es suficiente, ya es suficiente. Deberías de adorar a Osiris. Y tal vez lo hagas antes de marcharte. Claro. Claro que lo haré. Y tú también, hechicera, ¿eh? Busca la luz, pero vives en la oscuridad. ¡No quieres evitarlo! No existe la luz eterna, hechicera. Los dioses existen y nos ven, emperador. Gracias, Estoy, criaturas del dios Su, por haberme permitido ver a Osiris reencarnado antes de mi muerte. Mi corazón, mi madre, mi corazón de las transformaciones. Soy el ayer, conozco el mañana. Ayer es Ra, y hoy Osiris, Salud, tú que vuelves del encanto de los sueños. ¿Aquí has dormido? ¡Chabrias! ¿Qué vamos a hacer hoy? No lo sé. ¿Dónde está Adriano? Se levantó muy temprano y se fue al Senado. ¿Preguntó por mí? A mí desde luego no. Anda,
Vístete y vámonos al puerto a comer algo. No tengo hambre, Chabrias. ¿Me estás diciendo que tú no tienes hambre? A ver, ¿qué pasa? ¿Es por lo del halcón? No, no, no lo sé. Es que no he dormido bien. Ya. Algo está rondando tu corazón. ¿Pasó algo anoche de lo que me tenga que enterar? ¿Qué tal fue todo con la hechicera? Pero qué curioso eres, Chabrias. Que no es nada de eso. Entonces, otra vez él. Vuelve a ser él. No es conveniente entregarse sin reparos a los goces de la pasión. Al final pueden hacerte sufrir. ¿Es que crees que no lo sé? Ante los demás parece siempre que me ignora. Que se avergüenza de mí. Y con su miedo lo único que hace es despreciarme. Y yo no tengo nada que ocultar. Tienes razón. Y no la tienes. Ciertas vivencias de un emperador deben ser tratadas con prudencia. Y eso tú lo sabes desde hace años. ¿Por qué, Chabrias? ¿Por qué? Lo que realmente creo es que él no lucha como yo porque ya no me ama. ¿Ah, sí? ¿Y no será que tú no intentas comprenderle? No eres un niño, es cierto, pero piensas como si lo fueses. ¿Por qué lo dudas? El emperador te ama y mucho, tú lo sabes. Si a veces no está siempre contigo es porque él es el hombre más grande del mundo, el padre de la humanidad. Y eso es una tarea difícil, de una máxima responsabilidad. Tú eres su paz, su descanso, una parte importante de su universo. Si tú le faltaras... Es él el que me está dejando. ¿De qué te han servido mis enseñanzas? En lugar de lamentarte, deberías vivir la vida que te rodea. ¿Acaso no eres feliz? Tienes la belleza. Eres el preferido. Y eres fuerte como un león. Anda, 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 anda. Termina de arreglar tus cabellos, perfúmate y salgamos a navegar por el Nilo. No debemos perdernos las celebraciones en honor a Osiris. La hechicera dijo que el halcón no sufriría. Chabrias, anoche le di la mascota que más amaba. ¿Y tú crees que los dioses necesitan sacrificios? Desde luego. Lo mismo pasa con el amor, ¿no? Tú mismo me lo has dicho en ocasiones. Eres peligroso, ¿sabes? Interpretas lo que te digo a tu manera. ¿Por qué te atormentas? ¿Qué os dijo anoche la hechicera? Al regreso ninguno de los dos abristeis la boca. Sé que la muerte de mi halcón no ha sido suficiente. Chabrias, Chabrias, todo lo aleja de mí. Ya nada es como antes. La emperatriz está aquí y sabes que me odia. Y Lucio, todo lo que a mí me duele a él le hace reír. Me envidia porque desea tener lo que yo tengo. Y él, él es como un dios, pero sufre como un hombre. Tú no lo sabes, pero hace unos días se desmayó. ¡No sirvió mi halcón! Chabrias, me estoy volviendo loco. No me extraña. Toma. Lo que tienes que hacer es comer y descansar en condiciones y no perder más el tiempo visitando a proxenetas de lo invisible. Acompáñame a Canopé. ¿A Canopé? Tengo que volver a ver a la maga. Ella sabe qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué? Pero es que no atiendes a lo que te digo. Por favor, Chabrias. El emperador volverá tarde de su reunión con los magistrados. Se tardan al menos 2 horas. ¡Venga, filósofo! ¡Dame! ¡Hay que hacer ejercicio! ¡No! ¡Y los caballos necesitan correr! ¡No, prefiero ir al gimnasio! Aún nos dará tiempo de visitar a Lucio en el gimnasio y darle los golpes que se merece. ¡Dame eso! Thank you.
Quizás tú no des con la razón de mi malestar. Sois la emperatriz y yo un humilde médico. Si queréis, podéis consultar... ¡Sois el mejor! No puedo callar todas las voces de una vez. Ni las de los demás, ni las mías, que gimen desde mi corazón. Dicen que las hembras somos más crueles que los hombres. ¿Tú lo crees así? En algunas especies de animales he oído decir que sí. Yo, por mi parte, no creo que la crueldad solo sea patrimonio de las mujeres. Eres cauto, Hermógenes. Pero tú eres un hombre. Y hay cosas que los hombres nunca podéis llegar a entender. Si os referís a... ¿Por qué estoy enferma? ¿Sabes cuál es el mal de la emperatriz? Habla sin temor, te lo suplico. No temo, mi señora. Como médico no puedo juzgar cuál es el origen de lo que denomináis vuestro mal. Pero sí creo que acertaría si os dijese que la única medicina que os alivia, vuestro más eficiente bálsamo, es permanecer siempre cerca del emperador. Con razón servís a la familia imperial. Sois el mejor médico, el más inteligente, el más... Señora, ¿qué es lo que queréis de mí? Retenerte un momento más. Quisiera que me hablases, como hombre de ciencia, de tu opinión sobre la magia. ¿La magia? Sí. Creo que Flegón os puede ser más útil que yo. Tengo entendido que está muy versado en esos asuntos. Ya lo hice. ¿Crees que me sentiré más aliviada si consulto a algún mago como hace el emperador con su favorito? No os lo recomiendo, señora. Pero si queréis, podéis consultar al César o a su favorito si tanto os interesa por esa cuestión en particular. Lo haré. Ya que tú no pareces conocer muy bien estos asuntos. Puedes retirarte. Hermógenes, ¿le dirás al emperador que a pesar de todo no me encuentro bien? Si queréis, sí. ¿Y le diréis que me sentiré más aliviada si viene a visitarme? ¿Lo harás? Espero que como médico sepas velar por mi bienestar. Tengo miedo. Tengo miedo. Mucho miedo. Todo esto me es extraño. ¿Qué estoy haciendo yo en Egipto? Acompañar al emperador. Seguirlo a donde vaya. Amarlo. Protegerlo. Como debe ser. Como debe ser. ¿Conocéis el mundo de los hombres? Yo no. Aunque hubo un tiempo en que creía saberlo todo sobre ellos. Me casé tan joven. Sabía que me estaban utilizando para acercar a Adriano al seno de Trajano y afianzar así su adopción como sucesor imperial. Mi madre me utilizó. La dulce Plotina, esposa de Trajano, también me utilizó. En vez de una mujer, he sido una herramienta. Mi propio esposo me utiliza, pero no me usa. ¡No me usa! ¿Lo entendéis? Es posible que el emperador me quiera. Pero no como debe ser. A veces me gustaría dejarlo todo, volver a mi villa de España y ser una mujer como cualquier otra. Ya no sé si mi castidad es una mentira. Solo tengo rabia, impotencia, miedo. Y
me siento tan cansada. ¿Qué creéis? ¿Que yo no sabía que el emperador buscaba a los jovencitos antes de que me casase? Los hombres tienen que medirse a sí mismos, pero pensaba que solo una mujer puede darles todo el amor que necesitan. Al menos eso pensaba. Claro que jamás me imaginé que me iba a enamorar tanto de un hombre como lo he llegado a estar. Pero entonces apareció aquel niño griego. Sentí que la felicidad se me escapaba como la sangre, como la vida que se derrama ante una vena abierta. Aquel amor lo alejaba de mí tanto que solo siguiéndole podía menguar mi desesperación. La confirmación de ese amor con el tiempo ha sido la negación del mío, de mí misma, como mujer. ¡Lucio! Antino, ¿qué haces aquí? Esto es para hombres. Entonces debería hacerte yo a ti también la misma pregunta. Si estás enfadado por lo de anoche, lo siento. Pero me aburren esas historias de hechiceros y encantamientos. Se comenta por ahí que prefieres encuentros más íntimos y directos. Por decirlo de alguna manera, con los mancebos en el gimnasio. ¿Me estás insultando? Me parece que no te he oído bien. ¿De qué me estás acusando tú? ¡Precisamente tú! Yo no te acuso de nada. ¿Acaso te sientes culpable? Tú y yo somos hombres. He venido a hacer ejercicio. ¿Quieres luchar conmigo? ¿Quieres aprender a suicidarte? No. Quiero demostrarte que no tengo miedo a morir. ¡Esto es un juego! ¡Lucha, maldita sea! Casi sin vestir, sudando. Vengo del gimnasio. Quiero darme un baño y volver a mi barco. Déjate de rodeos, ¿qué quieres? Lucio. ¿Para qué me has hecho llamar?
Te he hecho venir por lo que tú sabes que te he hecho venir. ¿Qué pasó anoche en Canope? Necesito saber las palabras exactas de esa miserable encantadora. ¿Qué parte del larguísimo ritual quieres saber? ¿Habló de la muerte? No habló de otra cosa. Aquello parecía un funeral. ¿Y él? ¿Quién? El griego. Estaba hechizado. Como el halcón. ¿Pero qué quieres saber? ¿Qué te importan a ti, Sabina, emperatriz de Roma? Los asuntos de la nigromancia. Qué estúpido eres, Lucio. Te recreas en mi desgracia cuando deberías velar por tu porvenir. No vaya a ser que el escándalo y la vergüenza te arrastren a ti también. ¿A mí? Sé cuidarme solo. ¿Tan seguro estás de que un día el imperio será tuyo? El futuro está en movimiento, pero puede decirse que sí. Los monarcas caen. Y desde España hasta Siria, Roma tiene importantes generales con mayores méritos que tú para acceder al trono. ¿Te ha nombrado su sucesor, oficialmente o en público? Yo lo sé y me basta. El futuro está en movimiento, Lucio. Bien, estoy de acuerdo. Ahora, dime lo que estás deseando decirme desde que llegué. Vamos. Mis confidentes en el Senado de Roma temen por el futuro del imperio. Sus ausencias empiezan a ser mal vistas. Las habladurías aumentan y nuestro porvenir es cada día más incierto. ¿Tú no escuchas las risas, Lucio? ¿A tu espalda? ¿Por los rincones del Serapeum, por las calles, en los mercados y baños? Se ríen de ti y de mí. ¡Se ríen de Roma! Todos hacen chismes del emperador y sus devaneos con el joven griego. Y yo no puedo soportarlo más. ¿Pero por qué no dejas de pensar siempre en lo mismo, Sabina? ¿Qué sabe el pueblo? Déjalos que se rían. Tú también deberías hacerlo. Si tu lecho está vacío, búscate un hombre que te dé calor y repudia de una maldita vez a tu esposo. Eso es todo. Sí, ríe. Tú también te ríes. No obstante, tú conseguiste ser lo que hoy eres ocupando mi lugar en el lecho del emperador. ¡Piensa, Lucio, piensa! ¡Y deja de reírte! Tú ya no eres parte de su vida. ¿Quién ocupa tu lugar, eh? ¿Quién? Adriano me quiere, y yo a él. Tú ya no amaneces cubierto por sus caricias. ¡Te lo han arrebatado! ¿Quién, con su influencia maligna, lo envilece y domina? ¡Contesta! Antino. Antino. ¡Cómo aborrezco su nombre! Si a ti te hizo promesas, ¿por qué no se las haría ahora a este? ¿Te imaginas, Lucio, a ese maldito efebo vestido con la toga imperial? ¡Él será el siguiente emperador de Roma! ¡Y no tú! ¿No te das cuenta? Vamos, Sabina. Sabes que eso no puede ser. Ves fantasmas y alucinaciones por todas partes. Antino emperador. ¡Es absurdo! Lee. A ver si esto te convence. ¿Estás segura? El propio Serviano me lo ha confirmado. ¿Serviano? Claro, ¿quién si no? Sabina, tú y yo sabemos que Serviano odia al emperador, quizá tanto como tú odias a Antino. ¿A qué estás jugando? ¿Qué me ocultas? Nada, solo te prevengo. ¡Ay, por todos los dioses! ¡Tenemos que evitarlo! ¿Tenemos? Creo que te estás volviendo loca, emperatriz. Desde que ese niño apareció, Adriano no ha vuelto a ser el mismo. Roma está abandonada, el imperio desprotegido. Hay que lavar esta mancha que avergüenza a nuestros embajadores a lo largo del mundo. No debemos permitir, no debemos consentir que un extranjero escandaloso reine un día sobre nosotros.
¿No crees que exageras un poco? No, Lucio. ¿Por qué crees que he venido? Roma podría ser considerado como traición. Pero aquí, tan lejos. Lucio, solo tú puedes ayudarme. Tranquilízate. Todo amor lleva consigo su fin. Y también este. Si quieres, podría intentar apartarlo del emperador, pero no... Mucho más. Hay que eliminarlo. ¿Qué? Matarlo. Lucio, tienes que entenderlo. Solo puedo confiar en ti. ¿Qué piensas? Dime algo. ¡No me toques! ¡No! Todo esto es terrible. ¿Quieres matar a un ser que hoy mismo me ha suplicado que lo matase? Esto no es normal. Es como si todos estuviésemos... Como si estuviésemos... ¿Hechizados? Hay en tus ojos una crueldad ilimitada, Sabina. ¿Tú? Ya no sé qué pensar. Creo que has llegado demasiado lejos. No cuentes conmigo. ¿Te niegas? Creí que en ti encontraría el apoyo que necesitaba. Otros me ayudarán. No se hable más del asunto. Y por tu vida, te recomiendo que olvides todo cuanto en esta habitación se ha dicho. Que no quede en tu mente más que mi advertencia. El futuro de Roma está en juego. ¡Defiéndelo! Como yo defiendo lo mío. Lo que hoy piensas que es tuyo, cualquier mañana te lo pueden arrebatar de las manos. Yo ya lo he perdido todo. Lo que tenga que venir, vendrá. En algo tienes razón. Todo amor lleva consigo su fin. Y también este. También. Egipto. Todo aquí es grandioso, monumental, pero en estos días están inaguantables. Sabina, ¿qué tal estás? Mucho mejor. Sí, ya me comentó Hermógenes. Veremos si Egipto ejerce buenas influencias en ti. ¿Ya te marchabas? ¿Te importa que me quede entre vosotros? Oh, desde luego. Hermógenes y yo comentábamos que con todo esto del aniversario de la muerte de Osiris, los cánticos de los sacerdotes egipcios nos van a embalsamar los oídos. Cierto, César, aunque no podemos negar la sutil belleza de estas composiciones tan ancestrales. A mí me levantan dolor de cabeza. Gracias, Euforión. Qué ganas tenía de volver a ser un hombre normal. La verdad es que empiezo a hastiarme de este país. Sería conveniente pensar en zarpar hacia otros puertos, ¿no? ¿Otro viaje? Pero si prácticamente acabamos de llegar. Volvemos a Roma. No. Sabes que tú puedes volver a Roma siempre que lo desees. Yo desembarcaré en Gaza y luego por tierra iremos a... A Jerusalén. No, Jerusalén no. Hermógenes, Elia Capitolina. Sobre las ruinas de la rancia ciudad judía levantaré una de las más grandiosas metrópolis de Oriente, que nada tendrá que envidiar a la populosa Antioquía ni a la mismísima Alejandría. Mi deseo es que reciba el nombre mío y el del gran dios, Elia Capitolina. Los helios de Itálica darán su nombre a la ciudad innombrable. ¿No es sugerente? Eso te traerá nuevos problemas, Adriano. Ah. ¿Y después? Es decir, eso si el pueblo judío y sus celotes no nos aniquilan en una revuelta. Después Petra, Palmira, Antioquía... Grecia. Mi amada Atenas, tengo una gran necesidad de volver a ver el templo de Júpiter Olímpico y el perfil de la nueva ciudad que se añade día a día a la del mítico Teseo. Esta vez haremos la ruta por tierra. ¿Y para cuándo Roma, César? ¿Roma? Pues aún no lo sé. Todo el mundo me acusa de no querer a Roma, pero no es verdad. Es hermosa. Me gusta su color de mujer anciana. He ordenado Roma como si fuera una casa, para que el amo pueda ausentarse de ella sin que sufra por ello. Las monedas de mi principado llevan tres palabras significativas: humanidad, fraternidad y libertad.
Allí, donde yo esté, allí será donde estará Roma. Todo a su tiempo, Sabina. ¿Aún significa la palabra tiempo algo para ti? Hace años que no pisas Roma. No aquí, sino en Roma es donde debe estar el emperador. Me consta que pierdes el tiempo. Por ejemplo, ¿también visitas ahora a hechiceras, César? De ver. ¿Cómo es el mundo que para ti debe ser, Sabina? ¡Lucio! ¡Qué belleza! Quizá llego en un mal momento, si prefieres. Es que yo nunca he de tener razón. ¿Acaso no es cierto que prefieres la voluptuosidad de tus amantes a la sagrada misión de reinar sobre el mundo? Bueno, hablando de placeres, voy a liberar mi estómago de un deseo del que no me puedo evadir. Estoy ensayando una receta nueva. Un plato realmente delicioso. Y quiero prepararlo personalmente, si me disculpas. Quédate, Lucio. Todavía tengo muchas cosas por decir que estoy segura te van a interesar. ¿Te encuentras bien, Sabina? ¿Deseas que Hermógenes te prepare algo? ¡No, maldita sea! ¡No me encuentro bien! Llevo muchos años enferma. Estoy enferma de amor. Necesito el cariño que nunca me ha sido dado. ¡El respeto que se me ha negado! Una mínima señal de compasión. Es que nadie me entiende. No me has amado nunca. Pero al verte amar como amas a ese niño, he tenido ganas de morirme. Todos mis sueños se han vuelto pesadillas. Todo lo que construí se me ha venido encima. Fluvio, Helio, Adriano, mi amor, sumo pontífice, padre de la patria. ¿De qué patria? No de la mía, no de los hijos que nunca tuve. Sí, estoy enfermo. Ya no puedo guardar más silencio. No me mires así, ¿me oyes? ¡No soy un adorno! ¡Ni un objeto que se pueda arrastrar por todo el imperio a tu antojo! ¡Tampoco soy un cargo honorífico! ¡Amado esposo! ¡Yo soy... tu mujer. Una mujer de carne y hueso. ¿No lo ves? Vamos, tócame. Te necesito tanto. Pero tú lo quieres tener todo. Y yo tengo un precio. Olvídate de ese niño, te lo suplico. ¿Acaso ves en él el hijo que no tienes? Si me amas, yo te lo daré. Vuelve conmigo a Roma y yo gobernaré junto a ti. Y te serviré más que a nadie, como debes ser. No deseo tu mal, Sabina. Ni tampoco deseo que me sirvas. Nunca te pedí que vinieras. Creo que nunca te he pedido nada. Jamás te he mentido, aunque siempre agradecí tu prudencia. Mis verdades en realidad no son de las que deban decirse a voces. Vuelve a Roma o quédate aquí, como quieras. Pero no me pidas que te dé lo que sabes que nunca te voy. Como siempre, tienes razón. Qué lástima de mí. Qué vida vivida en vano. Supongo que ya solo puedo vivir entre mis mentiras. Tú tienes razón. Sí. Quizás me marche de Egipto.
Estoy tan cansada. ¡Dejadme! ¡No me toquéis! Ninguno de vosotros sois lo bastante hombres como para que pongáis vuestras manos sobre mí. ¿O también en eso me equivoco, César? Sí. Naturalmente. César. César, deberíais descansar. La jornada ha sido dura y debes de estar exhausto. Sí, lo estoy. Me siento responsable del destino de esa mujer a la que nunca amé. ¿Dónde está Antino? Tampoco he visto a Chabrias. Pasaron conmigo un rato en el gimnasio. Deben andar chanceándose de algún vendedor de sandías. Sospecho que el bueno de Chabrias le está enseñando todos los libros de filosofía de la gran biblioteca. Estaba pensando, ¿por qué no hacemos una excursión hasta Hermópolis? Podríamos ir todos. Remontaremos el Nilo, volveremos a visitar las pirámides y así nos alejamos unos días de Alejandría. No me gustan todos estos cánticos de muerte. Y creo que Antino tampoco. ¿No le habéis notado? ¿El qué, César? Su obsesión por la muerte. En realidad me preocupan sus silencios, últimamente muy frecuentes. Todo parece afectarle más de lo común. Y esa locura suya por protegerme. A veces me despierto en medio de la noche sobresaltado y lo encuentro frente a mí, como un centinela que vela mi sueño. Ríe y llora con la misma facilidad y se entrega a los placeres como si fuera la última vez que podría disfrutarlos. Y no entiendo el porqué. Pero eso es maravilloso, ¿no? Pero eso no es lo habitual en él. En fin, a mí me parece que está triste y misterioso. Desde que llegó la emperatriz no suelo verle muy a menudo. Su mal, mi señor, no es físico, sino moral, del alma. ¿Qué sabes tú de eso, amigo Hermógenes? Habla, por favor. Es posible que en ocasiones se sienta solo o que tenga necesidad de compañeros de su edad. Pero no veo por qué tengas que preocuparte, César, sino más bien que le des la mejor medicina que hasta ahora he conocido, el amor. El amor. Me estoy haciendo viejo, Hermógenes. Si al menos supiera por qué sus ojos miran con tanto miedo y ansiedad. Pregúntaselo tú mismo, por ahí viene con Chabria. Y Chabrias viene pálido. No, no creo que hayan estado en la biblioteca. Con tu permiso, yo me retiro a mi embarcación. Sí. ¿Vendrás a cenar a bordo? Sí, sí. Os prepararé un espectáculo digno de un dios. César. Dioses te bendigan. Tu cuerpo tiembla como si fueras a desmoronarte. Antino, estás junto a mí, no es un sueño. Tu vida es amarme y servirme. Posado, acurrucado a mis pies, en silencio, como ahora, con los ojos cerrados, soñando. ¿En qué? ¿No me vas a decir de dónde vienes? Fui a navegar con Chabrias. Debiste remar con fuerza, pues desde aquí noto los latidos de tu corazón. No sé, remamos sin rumbo. ¿Y tú? Háblame
Háblame del balance de importaciones de grano. ¿No crees que son descaradamente favoritistas con Roma? Contesta, César, te lo suplica el Senado de Alejandría. Contesta, César. Contesta. Contesta, César. Contesta. Quieto, quieto. Pero ¿cómo te atreves a tratar de esta forma a tu emperador, eh? Contesta, vamos, quieto. Contesta, quieto. Quieto, quieto. Quieto, quieto. Contesta, quieto. Venga, dime ahora todo eso otra vez. Te amo. ¿Sí? Pues yo no. Te amo. Yo no. Te amo. Yo te no. Amo, te amo. Yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no. Yo no. Yo no podría dejar de amarte. Nunca. No te alejes de mi vida, joven griego. Todavía más. Te prometo que siempre estaré contigo. ¿Estás sufriendo por mí? Temo que te vas a romper. Que te irás. Que me volveré loco. Soy más fuerte que tú. Tú eres el débil. ¿Y cuando sea viejo, todavía me amarás? Yo ya estaré muerto. Y volveré al reino de los vivos para besarte cuando duermas junto al que me ha de reemplazar. No podré vivir sin ti. No amaré a nadie más que a ti. Y seré yo el que venga a buscarte para emprender el último viaje. ¿Te colocarán sobre la lengua una moneda que lleve grabado mi rostro? Ah, no, no, no digas eso. Quiero quitarme esta venda. No, no, no tengas miedo de vivir. Yo te salvaré. No, basta, basta, no puedo más. ¿De qué me tienes que salvar? De la vida, de los sueños, de los dioses que te envidian y te engañan. Pero ¿por qué estás llorando? ¿Por qué están apagados tus ojos? ¿Por qué te empeñas en alejar de mí los buenos tiempos? No me gusta este juego. Es una tontería. ¿Por qué? Lo inventaste tú. ¿Qué te pasa? Me siento triste. ¿Por qué? No sé. Vámonos ya de aquí. Estoy cansado del séquito de tantas presencias extrañas. Vámonos, tú y yo, como antes.